Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda el compás. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes. Confiar más en la gente, ayudar a los demás. Bueno, y aquí seguimos con la segunda tanda de Torrijas. Tenemos hoy aquí al segundo grupo de Acorebu. Nos hemos repartido en dos o tres grupos porque salieron bastantes más voluntarios de los que se necesitaban. Entonces hoy tenemos el segundo grupo. Tenemos a Alberto riendo esas torrijas que están saliendo hoy súper, súper gordas, súper hinchadas. Tenemos Marisol encargada de empaparlas. Tenemos a Jairo, el señor rebozador de huevos. Una leche aromatizada que nos ha hecho con un truco. Ya sabéis que Marisol, esto de las esencias, de los sabores, entonces van a ser unas torrijas muy especiales, con mucho cariño, igual que el otro día, pero muy especiales. Jairo, ahí te veo con el huevo, que vayan caladitas. Y por aquí tenemos al señor Miguel, que está preparando la salsa, esa salsa del otro día de tofe que acompañamos a las torrijas. Blanca, la tenemos repetida, así que está aquí. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos.